Otro tema en De 2 a 14. Está con nosotros el gobernador de la provincia, Miguel. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Hola, Sergio. Buen día. Por ¿cómo va? Ingeniero Lischis. Agradeciendo la visita al programa. No, por favor. Bueno, acabamos de conocer la nueva propuesta que ha hecho el gobierno a docentes y a estatales en el marco de la paritaria. Sí, fue formulada en el marco de la reunión del día de hoy. Creo que es una mejor propuesta que la inicial que habíamos planteado la semana anterior. Creemos que es una muy buena propuesta en lo que estamos viendo en otras provincias y lo que estamos viendo a nivel nacional. Lamentamos que no haya habido un acuerdo nacional porque esto complica el escenario de las provincias. Normalmente en los últimos años había un acuerdo nacional y a partir de allí iban cerrando todas las provincias, sobre todo las más importantes. La falta de acuerdo nacional retrasa los tiempos, incluso se habla de alguna medida de fuerza nacional que podría ocurrir la semana próxima, espero que no. De todas formas, nosotros vamos a seguir haciendo el máximo esfuerzo para evitar que haya conflictos y para que podamos iniciar las clases con normalidad. Nosotros hemos ofrecido una propuesta que está integrada por aportes de la provincia y también con un fondo que aporta a la nación, un fondo fijo, el llamado FOMIT, y en ese total, en esa integración del esfuerzo provincial más el esfuerzo nacional, estamos llegando prácticamente al 31% para la maestra de grado, para el escalón inicial, en un mínimo que va a estar muy por arriba del que está planteando la Nación. Nosotros ya hoy tenemos 9.200 pesos más o menos de básico y esperamos llegar a más de 11.000 para los docentes y 10.000 básico para todo el personal de la Administración. O sea que es una buena propuesta y obviamente apunta a buscar un equilibrio con lo que son también las finanzas provinciales, que están exigidas, con mucha demanda en materia de obras de infraestructura, con mucha demanda ahora por la emergencia hídrica y la tormenta. Gobernador, el representante del SADOP dijo que es una propuesta cosmética, porque no cambia en cierta manera los porcentajes. No, la que hicimos hoy no cambia los porcentajes, porque entendemos que los porcentajes eran muy buenos, pero sí achica los plazos. Nosotros habíamos hecho una propuesta inicial que comenzaba en marzo, continuaba en julio y finalizaba en septiembre. Esto obviamente implica un esfuerzo financiero determinado para la provincia. Ahora hemos achicado a julio, o sea, marzo y julio. Eso implica un esfuerzo mucho mayor, porque anticipamos el tiempo en el que el docente o el resto de los trabajadores recibe el aporte extraordinario. Hemos planteado la posibilidad de una suma fija adelantando para el mes de febrero, de tal manera que haya ya una compensación inmediata. Bueno, creemos que es una buena propuesta. ¿Qué le dice al maestro que va a tener que votar, digamos, no? ¿Que la culpa la tiene Macri? No. O sí, digamos, el hecho de que no haya un acuerdo nacional yo creo que dificulta la posibilidad de los acuerdos provinciales, porque yo me pongo en el lugar de los dirigentes gremiales, ninguno quiere cerrar un acuerdo antes de ver qué ocurre a nivel nacional, para no quedar desfasado, ni en más ni en menos. Y todos están mirando qué ocurre en otras provincias, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. Entonces, hasta que estas cosas no empiecen a cerrar, difícilmente logremos terminar el acuerdo acá en Santa Fe. Pero yo creo, sinceramente, que no estamos demasiado lejos y que si se acuerda a lo nacional, rápidamente podemos cerrar en la provincia. ¿Es el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia? Yo creo que sí, porque además estamos Sergio, teniendo en cuenta que no solamente hay que arreglar con los docentes, hay que arreglar con todo el resto de la administración. Están los municipios y comunas, que también tienen su propia paritaria. Y además estamos en un año donde el Estado provincial va a perder recursos, porque el nuevo piso del impuesto a las ganancias implica un costo fiscal muy importante para la Nación, pero también para las provincias. Nosotros estimamos que puede tener un impacto cercano a los 1.000 millones de pesos la pérdida de coparticipación por el impuesto a las ganancias. ¿Se siente en el jamón del sándwich? La disminución de las retenciones es buena para el sector agropecuario, pero disminuye los recursos de las provincias. Entonces, y por otro lado tenemos una demanda muy fuerte de obras de infraestructura que estamos poniendo en marcha, la emergencia hídrica que venimos sosteniendo en estos 2 meses, pero que se va a prolongar varios meses más, implica esfuerzos también económicos muy importantes. Así que bueno, un poco la función mía es como la del
el jefe de familia, ¿no? Que tiene que repartir un poco para los hijos, un poco para pagar la cuota del crédito y tratar de que los números le cierren. Hasta ahora, ¿las políticas del gobierno nacional la han beneficiado o no a la provincia de Santa Fe? Yo creo que es prematuro todavía poder afirmarlo, porque hay una cantidad de promesas y de anuncios que todavía no se han concretado. Tanto en lo que tiene que ver con inversión pública, con obras que todavía no han comenzado, incluso con respuestas frente al sector productivo. Por ejemplo, en el mes de enero, primeros días de enero, con la presencia del presidente Macri en Venado Tuerto, firmamos un acuerdo lechero con las entidades del campo, que implicaba un subsidio, un aporte que iba a hacer el gobierno nacional a los productores lecheros. Eso no se ha efectivizado todavía, entonces tenemos todo el sector de la lechería en una situación muy complicada. En la medida que las cosas empiecen a marchar y a funcionar, bueno, creo que puede ser positivo para Santa Fe. Usted va a convocar un Consejo Económico Social. ¿Qué significa esto? Bueno, la idea es poder sentar en una mesa de manera institucional a referentes provinciales del sector productivo, tanto del campo como de la industria, del comercio, a sectores del trabajo, que representen un poco a toda la geografía provincial, organizaciones gremiales representativas y también organizaciones de la sociedad civil, con la idea de tener un espacio de consulta, de reflexión, donde establecer los debates que tienen que ver con las medidas más importantes de cambio, medidas tributarias, medidas de impacto social, aquellas cosas que difícilmente un gobierno puede resolver solo y que necesita de la voz de otros sectores. Sobre todo en un tiempo como el que estamos viviendo, Sergio, donde creo que hay una demanda social de ser escuchados, de tener más diálogo, de tener un vínculo más, más directo con los gobiernos, y nosotros queremos abrir ese espacio. ¿Su obsesión es la seguridad, la inseguridad? La inseguridad, las obras de infraestructura y el trabajo, ¿no? Porque sin trabajo, sin empleo, difícilmente vamos a resolver los problemas de seguridad. Pero claro que la seguridad es una prioridad y estamos prácticamente, yo diría, día a día siguiendo el tema, trabajando con el ministro de Seguridad en muchas reformas, que algunas ya se implementaron, otras se van a poner en marcha en este mes que viene, y lo mismo con la justicia penal, con la que tenemos reuniones permanentes, con la justicia federal. Y también vamos a poner en marcha políticas de prevención de adicciones que creo que son inéditas en la provincia. Lo vamos a anunciar ahora a principios de marzo, creando un área específica, una agencia que va a tomar todo lo que es prevención de adicciones, porque queremos abordar el problema desde todos los lugares. Gobernador, gracias por estar, gracias por venir al programa, como siempre. Gracias, amable. Sergio. El ingeniero Lifchis, en De 2 a 14, como siempre, con la información minuto a minuto. Seguimos de esta manera.